Hola, bienvenidos gente de YouTube, este es Luis Carlos Brito, 1902, Luis Carlos Animes, bueno, perdón, Luis Carlos Brito Animes. El día de hoy lo que vamos a hacer es, bueno, esta es la primera vez que estamos, es la primera vez que estoy grabando en 1080p. Pues quiero que dejen por favor en los comentarios a quien no sea posible reproducir en 1080, si vale la pena que siga grabando en 1080, si más bien dejo la calidad en 720p solo HD y no Full HD. Bueno, el día de hoy, tengo varias veces de haber grabado este mismo tutorial o este mismo contenido, simplemente que no lo he podido subir porque pues no me ha gustado el resultado. Entonces este día es como la toma 8 del tutorial de estilos de animación, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es básicamente revisar el trabajo que estoy haciendo acá. Es algo un poco, bueno, bastante sencillo, que es el movimiento desde este, vamos a hacer esto, desde este fotograma. Aquí como lo ven, tal y como está, hasta este fotograma. Sí, básicamente es el movimiento pues de nuestro personaje preparándose para volar, que es lo que la intención que tenía en este momento, ¿cierto? Entonces básicamente comencé con este fotograma y este fotograma e iba intercalando varios fotogramas intermedios pues perdón, he ido intercalando in-betweens, entre in-betweens, porque estoy creando todo esto en in-betweens. Pues para continuar trabajando. Entonces básicamente, bueno, más adelante haré un tutorial sobre cómo empezar el trabajo. Entonces lo que vamos a hacer hoy es, para los que ya vieron un tutorial anterior sobre una presentación y proposición sobre el programa, sabrán cómo vamos a trabajar. Entonces me siento bien y pues vamos a mostrar el trabajo. Entonces básicamente lo que tengo hecho hasta el momento es esto. Quitemos esto, corremos un poco para abajo y corremos esto un poco para este lado. Bien, entonces básicamente el movimiento es este, ¿ok? Sí, hay varias cositas que no he hecho. Entonces, los tres primeros fotogramas sí están completamente hechos, que es este, este y este, que básicamente se ve el movimiento que es el que estaba intentando. Lo que hice fue simplemente dibujar este primero, lo dibujé a través de un dibujo que hice a mano, y desde acá simplemente hice copias moviendo un poquito las cosas. Es decir, acá está todo el dibujo y acá, si nos fijamos bien, moví un poco la cabeza hacia abajo para darle la sensación de que la cabeza pues está agachando un poco para poder agachar todo el cuerpo. Giré un poco las piernas, esta la incliné un poquito y la posición de la mano cambió, perdón, hacia este lado. La posición de la mano cambió y la moví hacia este lado, ¿sí? Pues básicamente lo que quiero que vean es que traté de darle la mejor calidad posible entre este primer fotograma y este tercer fotograma. Incluso este último fotograma también tiene la mejor calidad que pude darle. Incluso este también traté de hacer un buen dibujo. ¿Por qué? Pues para que la animación no salga de una mejor manera. Estoy tratando de hacer el mejor dibujo posible y pues es lo que básicamente lo que recomiendo. Entonces, en estos momentos, antes de comenzar a grabar, estaba haciendo este, que sería mi in-between número 4, y tenía estas dos referencias, que serían el fotograma 5 y el fotograma 3. Entonces básicamente lo que he estado haciendo es copiando, pues por ahora es una, como les digo, es una animación muy sencilla. Estoy tratando de hacerla la cosa más sencilla pues para mí mismo, que sea más fácil. Y básicamente lo que he hecho es simplemente copiar lo de este fotograma, empezando por todo esto, y moverlo un poco, rotesto un poco y cambio el tamaño, pero no he dibujado sobre lo mismo, sobre todo esto. Entonces básicamente esta parte de la armadura es la misma que he estado rotando desde el primer fotograma. Sí se nota. Entonces, bueno, vamos a continuar con el trabajo que estaba haciendo en estos momentos. Tengo una explicación pendiente para ustedes, que creo que la hice en uno de sus videos, que no he podido subir porque no me gustó el resultado, sobre lo que es el Vector Drawing Layer y la diferencia con Vanishing Point, Raster Sketch Layer, Raster Correction Layer, Raster General Layer y todo esto. Entonces, esa explicación se las debo si termino por subir este video. Entonces, les voy a explicar básicamente la animación. Esto es una animación muy lineal, sin mayor cosa de movimiento. Hay algunas partes del cuerpo que quise que se movieran un poco más rápido. Para ello, los dibujos están un poco más separados. Y pues la diferencia es que en este estoy tratando de mover todo esto lineal. Entonces vamos a continuar bien. Entonces es un poquito difícil de ver al principio y de diferenciar las cosas que están de fondo como referencias. Es un poco difícil de verlas. Entonces lo primero que hice fue hacer la silueta general de esto, que sería la armadura. Pues acá tenemos que toda esta parte, de hecho vamos a quitar esto. Acá tenemos nuestras imágenes de fondo, que son el fotograma anterior y el fotograma siguiente. Entonces básicamente lo que hice acá fue dibujar entre
la parte que sería la mitad entre ambos fotogramas. Entonces se ve bien acá que este está entre la mitad y pues que este está más o menos entre la mitad. Entonces básicamente lo que voy a hacer acá, podría también haber empezado con rotarlos y esto, pero pues no me pareció buena idea. Lo que voy a hacer acá simplemente es añadir más lineecitas. La razón principal por la que no he subido el video que les digo que he estado que he estado grabando y que no me ha gustado el resultado es básicamente, pues sí, porque no me ha gustado el resultado, y el resultado no me ha gustado es porque bueno, salen tutoriales muy largos, sí, y pues no sé si a este momento a ustedes les moleste eso. Entonces, pienso que este tutorial sí lo voy a subir, sí lo voy a subir, independientemente de lo largo que quede, pues aunque siento que me gustaría que vieran pues al menos cómo trabajo yo, para ver si pueden sacar como un ejemplo de cómo podrían trabajar ustedes y pues comenzar a hacer esto. Pues que igual como se puede ver, es un trabajo un poco tedioso, es un trabajo que toma muchísimo tiempo, pero al final de cuentas, cuando terminamos de hacer nuestra animación y vemos los resultados de lo que hicimos, puede darnos un resultado muy satisfactorio, podemos sentir cómo estamos progresando. Entonces pues es la parte que les digo que es muy gratificante de este trabajo, ¿sí? Entonces nuevamente más de lo mismo, estoy añadiendo cosas, quitando cosas. Por lo general el trabajo, bueno, esto especialmente lo estoy haciendo es con dos tipos de líneas, dos tipos de herramientas para el dibujo, la herramienta curva y la herramienta lápiz. Y la herramienta curva la he utilizado para todo lo que es la armadura, los pies, todo específicamente, y para lo único que he usado la herramienta lápiz y mi tableta digitalizadora es para la cola, porque necesitaba que fuera un poco, que tuviera, digamos, un poquito de textura, como si fueran pelos. Entonces, más de lo mismo, lo que estoy tratando de hacer, digamos que en esta, pues acá no he hecho nada, no he animado mucho, simplemente he movido las cositas, las he copiado y las he movido, entonces no pasa nada. Pero por ejemplo, aquí en esta parte de la armadura, que sería el abdomen de Doro, de nuestro personaje, también tiene estas líneas. Entonces esta parte tiene exactamente tres líneas. Entonces he tratado de mantener las mismas tres líneas, de manera que, pues de manera, como se dice, pues separadas uniformemente acá, de tal manera que a medida que se va comprimiendo o que Doro se va agachando, pues las líneas se van comprimiendo, se van juntando un poco más, y siempre tienen que ser tres líneas, pues para darle más más seriedad a nuestro trabajo. Pues cualquier persona puede decir, pues eso es obvio, pero pues siempre vale la pena tenerla en cuenta, tal vez se nos olvida o algo así. Y lo mismo acá en esta parte del protector, en la parte del hombro, también tiene cinco líneas, bueno, acá tiene tres, acá tiene cinco líneas que he tratado de mantenerlas todas, todas las he tratado de mantener todas en el dibujo. Más de lo mismo, acá también, este protector también tiene cinco líneas, entonces vamos a tratar de hacerlas. Y pues obviamente, como este está un poco más lejos, la perspectiva va a hacer que las líneas se vean un poco más juntas. Entonces vamos a hacer más de lo mismo, y acá me quedó una línea un poquito muy junta de la otra, entonces la vamos a borrar y vamos a añadirla un poco más acá, tal que así, muy bien, perfecto. Bien, estoy trabajando en una capa de tipo vector, que se, por favor, se entiende. Entonces, para ver lo de las copias, pues quieren ver cómo va, así va, pues está un poquito confuso, pero no está nada mal, que es lo que realmente me importaba, que no se viera mal el dibujo. No quita, bueno, acá podemos hacer, déjame ver, acá podemos hacer esto, que sería un separador ahí curioso que debe ir ahí, que simplemente no estaba teniendo en cuenta, que sin querer no lo había puesto. Bien, ya tenemos la parte del torso, las piernas y todo esto, entonces vamos a hacer el brazo. Para hacer el brazo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la modalidad que estoy usando, que es básicamente trampa, que me voy a ir a copiar todo el brazo. Entonces tengo acá seleccionada una forma de selección, que es la, como ya les había explicado en el tutorial anterior,
o anterior al anterior, que es solo seleccionar la parte completa de Victoria, es decir, la línea completa. ¿Para qué? Para que si de pronto yo me paso de por acá, me seleccione solo las líneas que me interesen. Entonces vamos a tratar de meter sobre nuestra selección todas las líneas que nos interesen, es decir, todo lo que tiene que ver con la mano, con el brazo, perdón. Y vemos que ahí tenemos seleccionado todo, entonces vamos a darle control C para copiar y nos vamos a ir nuevamente. Miremos que acá estamos en el fotograma 3, vamos a irnos al fotograma 4. Ah, estamos en el fotograma 4, recuerden que estas coloraciones amarillas son para indicar que estas son esos fotogramas que están aquí añadidos a nuestra mesa de luz. Vamos a darle control B para pegar y vamos a alejar esto un poquito. Vamos a verificar bien cómo están las cosas, entonces vamos a quitar esto. El orden play, que es básicamente nuestro dibujo, esto no se quita porque en el momento es nuestra selección. Entonces vemos que el brazo se traslada desde el hombro desde acá hasta acá. Entonces vamos a tratar de usar eso a nuestro favor. No rota mucho el brazo, entonces estamos tratando de hacer una animación lineal, como les digo. Entonces vamos a tratar de ponerlo por ahora en la mitad, lo mejor que sea posible, lo más cerca posible, tal que así. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer? Vamos a copiar nuevamente. Tengo la herramienta selección, lazo seleccionado, valida la redundancia, o tecla R para seleccionar. Entonces voy a alejar y aquí aleje todo el brazo. Entonces vamos a acercarnos un poquito, borrar una cosa que aquí quedó que no debería ir ahí, que si no estoy mal debe ser esto. Entonces vamos a acomodar eso acá y listo, ya está. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con este brazo? Pues podemos rotarlo un poquito, podemos no dibujarlo y dibujar más bien el in-between entre estos dos. ¿Qué podría ser lo que haríamos? Entonces, sí, de hecho vamos a hacerlo así. Entonces vamos a ir acá a la línea nueva, vamos a empezar a dibujar por acá. Vamos a hacerla como les decía, lo de copiar y borrar. Entonces vamos a, primeramente, solo seleccionar la herramienta lazo y seleccionar esta parte. Vamos a alejarla de la mano la vamos a acomodar por acá muy lejos y vamos a tomar esta herramienta y vamos a hacerla fácil. Vamos a ir a Edit, a Transform y a Scale y vamos a disminuir un poco su tamaño vertical. ¿Para qué? Pues esto va a dar la sensación, entre comillas, de que se está, el brazo se está poniendo, digamos, de frente, entonces se va a ver un poco más corto. ¿Qué más podemos hacer? Podemos borrar estos dos, pero como al momento en el movimiento del brazo, esto que se está viendo así, porque se está viendo un poco desde arriba hacia abajo, va a cambiar y va a empezarse a ver, digamos, por ahora un poco derechito. Y caramba, vamos a cambiar de borrador, vamos a borrar acá y acá, tal que cuando elijamos este, vamos a poder borrar completo y listo. Y esto más de lo mismo, se está empezando a poner derecho, ok. De hecho, podemos ponerle un poquito más curva. ¿Qué pasa aquí? Ahora sí, perfecto, vamos a borrar esto también y esto también. Y nuevamente vamos a seleccionar esto y más curvo, perfecto. Ahora sí podemos irnos a la herramienta Edit nuevamente. Perdón, primero seleccionamos el pedacito de brazo. Nos vamos a la herramienta, vamos a tratar de seleccionar lo más cerrado posible para no... Perfecto. Y nos vamos a la herramienta Edit, Transform y Rotate. Ahora en el momento, con la tecla espacio voy a ir moviéndome entre esto, o sea, espacio y clic, para irme moviendo entre el... campo de dibujo y ya puedo simplemente acercarme a una esquina y rotar esto. Entonces vamos viendo de a poquitos cómo va cambiando. Si no estoy mal, la mitad exacta podría ser esta, sí, entre los fotogramas. Entonces vamos a mirar cómo se ve arriba, me parece que está muy bien, y vamos a subirlo un poco porque está muy acá y me parece que por este lado ya está perfecto. Le vamos a dar OK. Vamos a deseleccionar esto, vamos a acomodar las cosas, como por ejemplo borrar esto, que ya no me interesa, y si quiero puedo simplemente hacer esto, aunque me quedaría muy, muy grande. Entonces voy a ir a hacer esto y borrar esto. Entonces ya tenemos ahí nuestro codo, está un poco deforme, por lo cual vamos a dar control Z tantas veces y vamos a mover esto hacia arriba para que no se vea tan deforme, porque se veía que el brazo estaba como muy grande. Entonces vamos a acomodarla acá, vamos a darle Transform, Rotate para disminuir la rotación otro poco, otro tanto, tal que por este lado, y un poquito más arriba. Ahora si le doy OK y borro los excedentes, debería estarme mostrando un mejor brazo, y ahí lo tenemos, ya el brazo está bastante mejor. Vamos a borrar este puntito que está excedente, vamos a
añadir esto solamente para poder borrar este, y podemos borrar este y añadir este aquí, ¿no? Una pequeñísima copa. Perfecto, ya tenemos nuestro brazo tal en donde, perdón, nuestro brazo en donde lo deseamos. Esta mano puede ir, puede no irme. Bueno, vamos a tratar de hacer un in-between entre estas manos y esta otra. Voy a tomar mi lápiz y lo voy a poner justo de frente. Estoy teniendo unos inconvenientes ya que acabo de cambiar de pantalla a una pantalla Full HD, como les digo. Entonces es un poquito... Mira, el lápiz a veces desaparece y todo eso. Entonces vamos a tratar de, digamos... tenerlo a lo visto y no perderlo. Entonces un in-between sería que los dedos de este... están por aquí. Tratemos de hacer nuevamente un buen dibujo, porque tengo la compensación en 5. Vamos a bajar la compensación a 3, de enter, y volvemos aquí a buscar. Okay. Entonces puedo ir deshaciendo los dedos, es decir, que nuestro personaje está como descruzando, no sé cómo decirlo, como desflexionando los dedos. Vamos a ir a elegir el borrador de toda la vida, borrar esto que no sirve para nada, y acá podemos hacer simplemente seleccionar una curva y cerrar esto. Entonces vamos a empezar a borrar lo que está por dentro, que pues esto era como la parte de lo que les decía, que el borrador es la herramienta como más revolucionaria que yo personalmente le he visto a este programa, y la más útil, ¿no? Y ya estuvo. E incluso tapamos una pequeña cosita que había ahí. Vamos a tomar esto casi y darle más. Perfecto, ya tenemos ahí nuestro brazo. Vamos a quitar esto para que se pueda ver nuestro dibujo y se ve bastante, bastante bien, bastante cookie. Ahora, ¿qué más nos queda? Este pedacito de brazo que está un poquito... Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente ir a copiar. Vamos a copiar el del fotograma posterior, porque me parece que es el que necesitamos. Entonces vamos a ir a copiar, vamos a ir a pegar, y pues esta es una pequeña trampa, ¿verdad? Porque aquí realmente, aunque hay movimiento, no podríamos decir como que es animación y tal, que tal. Simplemente voy a acercar esto un poquito acá y ya estuvo, ya está el movimiento. Voy a trabajar en 2 o en 13, en 12 o en 13. Entonces, bueno, aquí podríamos dejar incluso el mismo dibujo. Voy a borrar esto un poco, que puerto, muy bien, canta. Puesto que no me gustó mucho como quedó, entonces, y acá, y ya está mucho mejor. Entonces, vamos a quitar esto por acá. Vamos a acercar esto un poco, darle el, acomodar el músculo pues de nuestro personaje. Y pues qué más da, ya estuvo. Entonces vamos a volvernos y ver qué tal está el motion o el movimiento. Entonces pues si ya que ustedes quieren, pueden también cambiar el, acá quitar esto y dibujar nuevamente, tipo voy a borrar tipo esto de acá, tipo esto de acá, y borré toda la mano, muy bien. Borro nuevamente, tomo mi lápiz, una vez más desaparece, como se pueden dar cuenta. Oh, por Dios, ¿cuál era el que yo usaba? El 1, así. Y esperemos a ver si un milagro ocurre y aparece el lápiz. Y si no, que tendré que dibujar con la... ¡Caramba! El lápiz apareció por acá abajo. Bueno, entonces voy a dibujar esto de tal manera que así, que parezca que está apenas abriendo la mano, y ya estuvo. Close enough. Pues no quedó tan feo. Bueno, entonces eso es lo que tenemos acá, y pues obviamente vamos a borrar esta mano acá que está ya añadida, y herramienta para borrador, tan, y ya se va borrando de poquitos. Boom, ok. Muy bien, entonces ya tenemos casi nuestro fotograma intermedio. Entonces podemos darle acá y acá para que se actualice acá y se vaya viendo todo. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta la cabeza de nuestro personaje, y esta es la manera en la que lo vamos a hacer. Como el pelo se va animando un poquito, es decir, entre este primer fotograma y este último fotograma tiene movimiento, este fotograma anterior, este fotograma posterior tiene movimiento, lo que vamos a hacer aquí simplemente es copiar el rostro. Tal vez no se note, pero aunque he copiado el rostro y lo he movido y lo he añadido, digamos, en diferentes fotogramas, también he modificado el rostro para que pues tenga la sensación de movimiento. Sí, aquí el rostro está un poco modificado, el ojo izquierdo está un poco cambiado y todo esto. Y que no se me olvide, tampoco acá no he añadido el visor del scooter. Bien, acabo de pegar
algo que no era por alguna, oh por Dios, por alguna extraña razón, ¿puedo nuevamente intentar copiar eso porque por alguna razón no lo vi? Señalar el rostro lo mejor que pueda y, oh por Dios, y perfecto, entonces vamos a darle control C acá, control B y ahora sí lo tenemos. Pero entonces vamos a a quitar este ojito de aquí para que no veamos esto y lo voy a mover, entonces podemos ver que el rostro posterior está acá girado hacia el frente y el rostro anterior está acá sin estar girado. Entonces lo primero que podemos hacer es mover esto hasta acá en donde no incomode a nadie, vamos a darle transform, rotate y vamos a rotarlo un poquín para este lado. Yo creo que ahí está perfecto. Y bueno, ahora sí desapareció, entonces vamos a volver a dar aquí y si volvemos a dar, desaparece el otro. Bueno, entonces yo ya tengo aquí en la como lo puedo ver, o sea, ya tengo un poquito más de práctica, ya puedo ver el fondo y todo esto. Entonces creo que lo que podemos hacer es deseleccionarlo y volverlo a seleccionar, moverlo un poquito y quitar esto y perfecto. Wow, me llaman al solucionador de problemas. Bien, ahora lo que podemos hacer es poner justo en la mitad, lo cual no es buena idea, no es buena animación, simplemente les estoy diciendo cómo animar en estilo, ¿sí? Y la mejor idea sería darle una curva, es decir, poner eso un poco más adelante, de tal manera que el personaje no haga ese movimiento tan lineal, tan mecánico, sino haga un movimiento más dinámico o más natural, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es exactamente eso, el batín y pegar esto acá. Pues vemos muchas líneas que se cruzan en el rostro del personaje, pues no pasa nada. Nuevamente la maravilla del borrador en Delete Until Intersection, que es borrar hasta la siguiente intersección, es decir, hasta donde se cruce. Ahí no, porque borré la señalización del labio, entonces otra vez acá sí. Así, así, y así, así. Por eso tengo el borrador en un pixel, pues no cambia nada que esté en 10 o esté en 1, simplemente que me ayuda a que se pueda meter más fácil entre las líneas. Y ya está, ya tenemos básicamente el dibujo principal hecho todo hasta el final, a excepción de estas líneas que están acá, porque es cuesta. Ok. Ahora, ¿qué me falta? ¿Qué me hace falta? Por acá hay una línea perdida que está en donde no debería. La borré absolutamente. No, no, es que... por Dios, exacto. Bueno, de hecho, sí, borrémosla toda y vamos a añadir una nueva línea que está comenzando desde donde no debe. Carajo. Aquí, esta está perfecta. Vamos a añadirla acá y pum. Ok. Bien. Ahora, ¿qué me hace falta? Añadir un par de líneas acá, como la línea del pecho. Línea del pecho, la línea del cuello, que vamos a medir hasta acá y esta parte de acá. Y pues especialmente podría llegar y hacer esto acá, sí, sí, borrar esto y ya estaría aquí, pues digamos, el dibujo principal. Pero nos hace falta el cabello, sí. Entonces vamos a hacer una cosa, antes de continuar vamos a hacer una cosa, vamos a volver acá. No, vamos a ir al fotograma posterior, vamos a añadir esto, no, esto no, este. Y básicamente lo que voy a hacer es simplemente añadirle el visor que hace falta por este ladito. Porque pues luego se me olvida y se me queda un fotograma sin visor y no quiero eso. Qué regaños por parte de mi jefe por esa razón. Está sonando un teléfono para allá. Bien, volvemos al fotograma que estamos trabajando y como podemos ver de fondo tenemos la animación de acá. Del cabello de Doru, que es este el personaje. Ahora tengo acá esto que está excedente porque esto se va a mover un poco, que es el mechón del frente, pues, del personaje, y se va a mover un poco porque el personaje está bajando. Entonces vamos a mover esto acá así y tal que así puede ser, pues el personaje ahí no ha bajado demasiado, entonces apenas está comenzando a moverse. Solo estoy moviendo este mechón, no lo voy a mover porque me conviene que se quede así. Vamos a agarrar la herramienta Joint Line y vamos a unir este con este. Vamos a esto simplemente unirlo acá así y acá hacer una curvita tal que así y tal que así. Y tenemos ahí ya el rostro un poco modificado, que era lo que necesitamos. Vamos a borrar este y este y más de lo mismo. Vamos a levantar esto un poco. Vamos a volver acá a ver. Ahí está nada y ahí está un poco más. Entonces me queda un poco más largo, pero pues eso es perdonable.
y ahí ya estás. Tiene ligero movimiento, no mucho. Pues acá tenemos un mechoncito atrás que también vamos a moverlo un poquito más. Lo vamos a acomodar ahí y ya tiene el movimiento que requerimos. Yo sé que hablo demasiado y es porque estoy bastante nervioso. Recuerden que hace muy poco que volví a grabar videos, entonces por favor, entiéndanme, ¿sí? Acá hay un mechón que de hecho me había salido mal, pero está muy grande. Está muy muy grande, entonces vamos a tomar desde por acá, este tal que así, y vamos a hacerlo así. Y este es este mismo mechón, este arriba es este mismo, entonces estamos haciendo justo el de la mitad de la mejor manera que podemos. Como si estuviera moviendo, pero no demasiado. Y aquí más de lo mismo. Este es este mechón. Estamos tratando de moverlo, aunque no demasiado. Y nuevamente acá requerimos esto. Y ya con esto lo tendríamos todo solucionado. A ver. Puedo hacer esto acá y puedo simplemente hacer esto acá para no colocarlo y borrar este pedacito que no lo borré. No lo borré, ahora sí. Y por acá tengo. Me quedaron cruzadas estas, las vamos a borrar. Perfecto. Y si no estoy mal, por acá apareció el mechón fantasma que debería borrar porque está mal. Esto, o sea, está perdido. Y es este. Lo voy a borrar. Y solamente para disimular voy a añadir un nuevo mechoncito ahí, chiquitito, chiquitito. Que es como para disimularlo. Caramba. Ya se borró. Ahora sí, si quiero puedo añadir otra vez ese mechoncito. Para disimular. Y borro acá este. Jesucristo. Este está muy cerrado y no puedo borrarlo, lo haré cuando esté coloreando en Paintman. Ah, porque esta misma pequeña animación la vamos a colorear en Paintman. Ok, congratulations, bueno, excelente, lo hice. Bueno, entonces vamos a ver nuevamente cómo se ve desde el principio. Vamos a disminuir esto y vamos a darle ta 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 ta. Entonces lo que podemos hacer para hacerlo más fácil es vamos a hacer esto acá, vamos a delete this one. Vamos a borrar este último fotograma. O sea, me hace falta un fotograma entre este y este. Mira, acá se marcó 7. Vamos a darle doble clic y poner 6 nuevamente. Y vamos a darle esto. Y Alt, Shift y el coso este que está al lado del Shift, que es como una flechita, que es por defecto lo que genera la animación. Entonces me hace falta un fotograma. Ahí entre los últimos se puede notar que está perdido. Entonces básicamente lo que voy a hacer es lo mismo. Copiar, añadir y pegar, ¿ok? Perfecto, entonces vamos a darle escape, enter para volver a mostrar todo esto y voy a volver a mover esto hasta acá, voy a volver a añadir un fotograma, voy a darle file, ya se guardó por defecto, excelente, y vamos a ver cuánto vamos en la duración del vídeo porque no podemos demorarnos demasiado con este vídeo. Entonces esto era básicamente la demostración de cómo estoy haciendo los fotogramas intermedios más adelante, y también pues era una prueba tipo pregunta, puesto que estoy grabando esta vez en 1080p en Full HD. Quiero que me digan si realmente vale la pena que siga grabando en Full HD o simplemente volvemos al básico 720p HD, ¿ok? Bueno, este video aparentemente sí lo voy a subir. Ahí tienen cómo hacemos un fotograma intermedio y los resultados que podemos tener, que son geniales en Retas Studio. Estamos trabajando solo en InBetweens de manera semi profesional. Y el siguiente tutorial, el siguiente lo que vamos a hacer es, pues yo personalmente voy a poder terminar este fotograma que me queda aquí, que es el fotograma 6. Bueno, este, de hecho es que voy a cambiarle solo el número acá. Y más adelante, ya cuando tenga todos esos fotogramas acá, puesto que hoy tengo unas cosas que hacer y no podré terminarlo. Y cuando tenga todos los 7 fotogramas, o tal vez 8 o 9, dependiendo de cómo vea el timing y si tengo que añadir uno u otro fotograma, vamos a hacer la creación de Shadow Markup o marcadores de sombra para poder darle color en Paintman. Y pues vamos a darle marcadores de sombra a todos. Es posible que haga solo el marcador de sombra del primero y luego haga yo todos los demás, haga una pausa o un time lapse o algo así, y cuando vuelva les voy a mostrar cómo darle color a estas cosas en Paintman. Y no creo que nos alcance el tiempo, pero para el siguiente tutorial, después del siguiente, vamos a ver cómo exportar nuestros dibujos con
Paintman. Ok, perfecto. Bien, entonces muchas gracias a todos por ver este video tutorial. Si lo han visto, si no lo han visto, pues nada, porque no les puedo agradecer. Y nos vemos en la próxima. Por favor, suscríbete, dale me gusta si te gustó. Comparte favoritos y lo que queráis. Realmente no sé qué tantas sugerencias tenga YouTube Prime ahora mismo. Nos vemos en la próxima. Recuerden, les habló Luisca y chao, chao.